Compartimos los próximos minutos aquí en Canal 10 Televisión, hoy con el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, que nos viene a hablar de un montón de cosas del municipio. Cosas positivas, esperemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alcalde. Bueno, pues muy buenas y muchas gracias por haberme invitado a estar aquí en los estudios de Canal 10 Televisión. Y para mí es un placer poder hablar de Granadilla de Abona, de este municipio que sigue avanzando y que, por supuesto, tiene muchas noticias que dar. Yo creo que eso es algo positivo y, por supuesto, pues saludar a toda la audiencia. Cuna de tradiciones, me llamó la atención una gran portada en el periódico El Día, preciosa portada, con este evento, ¿no? Cuna de tradiciones que tuvo lugar este pasado fin de semana. Sí, la primera edición, desde el área de patrimonio estamos haciendo muchas actividades. Lo que se trata es de dinamizar las medianías, del conocimiento también de todo el municipio a través de su historia. Y en este caso, con Cuna de Tradiciones, teníamos una exposición fotográfica, también de juegos tradicionales, hubo la interacción de los más pequeños y no tan pequeños, porque tenemos que decir que también los mayores se acercaron hasta la calle Arquitecto Marrero, la Villa Histórica de Granadilla de Abona, y pudieron participar de los juegos de antaño. Es decir, queríamos trasladar Granadilla de Abona a principios del siglo XX, es decir, 1900 y poco, y la verdad que funcionó muy bien. Después tuvimos una cata de vinos, con tanto vino blanco, en este caso era seco, con vino tinto y ya con un afrutado, también con aceitunas de la tierra, que por cierto, hay que felicitar también a aquellos que cultivan esas olivas en Granadilla, esas aceitunas, porque el aceite ha vuelto a llevarse el primer premio de la isla de Tenerife, y bueno, y hay que felicitarlos en este caso. Y como no, pues después nos llegó la lluvia, que bienvenido sea, y lo que hemos hecho es trasladar, por eso también es bueno que lo digas de aquí, trasladar los actos de tarde de esta cuna de tradiciones de la primera edición para el sábado 14 de enero. Lo tendremos, lo que son talleres de iniciación a la roseta, a las rosas, y también a la cerámica aborigen, y luego tendremos una ruta teatralizada ese sábado 14 de enero por la calle Arquitecto Marrero, por la plaza del Ayuntamiento, y finalizaremos con unas papas con costillas, pues como un buen producto de la tierra. Además, papas de Granadilla de Abona. Pero hay que ir, y sobre todo los que nos están viendo del norte, que lo decíamos fuera antena. Los del sur van para el norte, pero los del norte vienen para el sur. Sí, la verdad que, bueno, hemos tenido muchos actos. El encendido navideño, que este año contó con la participación de los cantadores, con el espectáculo que es Festín, que hizo las delicias de todos los asistentes. Hubo personajes Disney. Fue el encendido ese viernes 25 de noviembre. Y funcionó muy bien el acto. Yo tengo que decir que incluso pues hubo gente hasta de pie, porque no, la verdad que no pensábamos que se pudieran unir. Pues dense cuenta que teníamos el Black Friday, es decir, a pesar de esa invitación a las compras en los centros comerciales, en los establecimientos, pues hubo casi 1000 personas que acudieron al encendido navideño, y como decimos, pues todo un éxito. También la noche de los cacharros, que la acabamos de celebrar hace muy poquito, en esa víspera de San Andrés, donde cientos de niños también participaron junto a sus padres, pues haciendo el ruido tradicional de estas fechas. Muchos se imaginan que solo existe esta tradición en el norte de la isla de Tenerife, pero también Granadilla, como decíamos, es cuna de tradiciones, y tanto en los colegios, en los institutos, en los centros de la tercera edad también se han celebrado, y como no, pues en las calles volvieron a correr los cacharros en nuestra villa histórica y en los diferentes núcleos. Y ojalá no se pierda, porque se ha ido perdiendo, ¿no? ¿No? Yo recuerdo cuando yo era más chico, se corrían los cacharros y veías las calles llenas. Yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Bueno, me gustaría que pusieran alguna de las imágenes de Granadilla para que vean que, al contrario, por lo menos en nuestro municipio, lo que ha ido es creciendo. Decíamos, ya no solo se trabajan los propios colegios, que también lo celebran, sino en el instituto. De este año, el IES Granadilla Abona también lo trabajó. El IES Los Cardones, que lleva, estamos hablando ahora del núcleo de San Isidro, que también ha estado trabajando incluso lo que es el Día de los Finados, que también funcionó. Por cierto, hicimos una ruta teatralizada con los finados, no todo Halloween, que a mí me parece muy bien todas las tradiciones, pero que aparte del Halloween podamos conocer cómo se vivía aquí, claro, pues hace algunas décadas en Canarias, ese día de los finados y de los difuntos. Pues funcionó muy bien, y en cuanto a los cacharros, pues fueron cientos de personas, se llenó, y luego tuvimos la actuación de la parranda chasnera y de un buen escaldón. Yo creo que al final, pues son productos de la tierra, es la buena música, y es una noche muy bonita, porque los niños, cuando uno los ve, además, nosotros damos premios tanto al cacharro tradicional, es decir, a la tira de cacharro
y pues aquel que lo haga de una forma ya más elaborada también, y algunos los decoran. Bueno, yo vi tortugas, vi robots, voz esponjas que había por allí, es decir, hicieron de todo. Mejor no te digo lo que nosotros corríamos cuando éramos jóvenes, porque ahí había hasta lavadora y bueno, hasta coche. Yo tengo que decir que vimos un plato de ducha. Entonces. Es decir, hay de todo, ¿no? Y lo más importante es eso, que no se pierda, que siga la tradición y que las nuevas generaciones las conozcan. Y por lo menos en este caso en Granadilla de Abona está funcionando muy bien. Pero todo lo que hacen ustedes en Granadilla de Abona funciona bien. Y tiene un montón de actos durante todo el año y en todos los núcleos del municipio. Sí, gratuitos. Y gratis. La gran mayoría de ellas. Acabamos de presentar el programa de Navidad, que es una treintena de actos, como decíamos, todos ellos gratuitos. Este año volvemos a contar con el parque infantil, que será en el pabellón municipal, es decir, habrá castillos hinchables, talleres de forma totalmente gratuita. Volveremos a contar con la pista de hielo, que el año pasado estuvo en la Plaza de la Cultura y este año se traslada, como decíamos, que queremos que haya en todos los núcleos diferentes actividades en el Parque de los Hinojeros. Tendremos el fin de año infantil en San Isidro, que es el día 30, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esto es algo que no ocurre en todos los municipios, sino que nosotros ya llevamos haciendo varias ediciones y en vez de comer uvas, pues se toman golosinas. Y bueno, pues son diferentes espectáculos dirigidos para ellos, ya sea de magia, ya sea de música, y lo pasamos muy bien porque es una hora prudencial para los más pequeños en esa Plaza de la Cultura de 6 a 8 y a las 8 ya son las campanadas. Qué bueno. El 31 de diciembre vuelve el baile de fin de año, además posiblemente sea el mejor baile de fin de año de la isla de Tenerife y uno de los mejores de Canarias, y no lo digo porque sea el alcalde, sino porque es verdad, es decir, recibir el año nuevo en el Médano, bueno, pues es un marco incomparable, con único. Ese océano Atlántico, con una gran plaza, único. Además con un buen ambiente. Este año son hasta 5 orquestas las que vamos a contar en ese baile, y no nos cabe ninguna duda que va a ser todo un éxito. Por lo tanto, desde aquí invito a todos los que quieran acercarse, desde las 10:30 de la noche hasta que amanezca, tendremos el baile de fin de año en el Médano. También habrá transporte gratuito nuevamente en nuestro municipio para acercar a las personas hasta el núcleo del Médano. Eso está muy bien. Sí, porque lo que intentamos es evitar pues, que haya vehículos. Además, la gente también suele tomarse, pues, suelen ser 25 mililitros o cosas así, ¿no? De alguna copita. Y bueno, pues nosotros. Lo del agua es maravilloso. Como administración pública creemos que es una de las cosas que puede ayudar. Una, porque no ocupas tantos aparcamientos en el Médano, facilitas además el transporte público y que las personas no utilicen el vehículo si además se quieren tomar alguna copa. Y evidentemente, pues también tendremos todos los medios, como no puede ser de otra forma, tanto la Policía Local, Protección Civil, el Hospital de Campaña, como hemos tenido en anteriores ediciones. Bueno, hemos hablado de fiestas de cultura. Sin duda, durante el año hay una agenda grandísima, pero tenemos que hablar del plan de asfaltado, porque nosotros te hemos acompañado a ti en ese plan de asfaltado del municipio. Plan de asfaltado 2020-2023, o sea que ya el próximo año. ¿Significa que ya todo el municipio está asfaltado o todavía le queda? No, algunos piensan que el asfaltado solo llega por épocas de elecciones, pero ustedes han podido comprobar. Llevamos grabando con el alcalde asfaltado desde, bueno, desde que te conozco prácticamente. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque hay que echar una capita de piche? No, no, porque es que todo lo que lleva debajo de no es asfaltar y ya está, ¿no? Hay que mejorar. Una de las grandes demandas de la ciudadanía de Granadilla de Abona era mejorar las vías de comunicación, es decir, las carreteras. Porque se encontraban en muy mal estado, es decir, había un abandono de décadas en algunos casos. Dense cuenta que nosotros estamos asfaltando algunas que llevan 40 años sin mejorarse, es decir, más edad de la que puedo tener yo. Entonces era necesario. Nos marcamos un objetivo que era de 2020 a 2023, aunque ya desde 2019, 2018 también asfaltamos algunas vías, pero entendíamos que Granadilla de Abona tenía que tener un plan de mejora de sus carreteras. Y que no solo fuera carretera, sino también acerado, lo que es señalización, sí. Es decir, por eso es el plan de mejora viaria y asfaltado de Granadilla. Que no es piche nada más, eso hay que trasladarse a los espectadores, que no piensen que solamente es piche. Exactamente, también hay obras de urbanización, lo que pasa que hay que diferenciar cuando hablamos de lo que es el asfaltado, pues directamente solo es el de la propia vía. Cuando hablamos de urbanización ya contempla incluso lo que son las propias conexiones, saneamiento, abastecimiento de agua, media tensión, acerado, accesibilidad. Bueno, pues todo eso que se ha ido haciendo en nuestro municipio. Concretamente, en este caso hablábamos de más de 100 vías las que se iban a asfaltar y vamos a cumplir. Es decir, de 2020 a 2023 en Granadilla de Abona se han mejorado pues, más de 100 carreteras y estamos hablando de una inversión cercana, cuando finalice ya la del 2023, en torno a los 5 millones de euros.
que se dice fácil. Y dinero todo, también de Cabildo, ¿no? No, todo municipal. ¿Y el Cabildo? En Santa Cruz. ¿O te tiene castigado también? Bueno, el otro día estuve yo con Francisco Linares y me decía, sí, que para la Orotava estaban castigados. No, en Granadilla Abona, cuando entramos a gobernar en el 2016, en 2017... Pero un montón de millones de euros vinieron para Granadilla. 2018 fue el municipio con mejor financiación. Sí, lo recuerdo. Pero no porque llegara yo, sino porque Granadilla lo necesitaba y como tal le exigimos a Cabildo que se hiciera. Terrible. A nosotros nos hubieran tocado las carreteras para haberse ejecutado hace un año y sin embargo conseguimos adelantarlas porque, bueno, la TF64, la que va, por ejemplo, de Granadilla hacia el Médano, que se mejoró, o la TF21, la que va hacia Vilaflor, o incluso toda la carretera general a su paso. Pero estaba en un estado lamentable. ¿Qué obras se han ejecutado por parte del Cabildo nuevas? Ninguna. La rotonda del Médano, que ya estaba en el plan anterior, es decir, con Carlos Alonso. Los 20 millones de euros que hubo para Granadilla. Que los demás alcaldes se estaban quejando, pues dicen que había 20 millones para Granadilla y claro, no había nada para ellos. Pero es que Granadilla Abona es el municipio que más crece en población. Miren, ya nos acaban de dar las cifras, justo en el día de ayer, las cifras de población de nuestro municipio, de oficiales, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística. Granadilla Abona oficialmente tiene 52.401 personas. 52.000. ¿Cuántos tenemos ya empadronados? Más de 63.000. Es el municipio que ha crecido en una década más de 12.000 personas. Y esto quiere decir que crecemos a más de 1.000 habitantes por año. El que más lo ha hecho en toda Canarias. Entonces, imagínense lo complicado que ya gestionar un municipio tan grande como Granadilla, que es el tercero... No, y la orografía que tiene Granadilla, ¿no? Y lo grande que es. En extensión, con sus 13 núcleos, con un polígono industrial, con un aeropuerto, con un puerto, con un futuro circuito de alta velocidad, con 4 grandes zonas comerciales, con la propia complejidad, evidentemente, de dispersión poblacional. ¿Y la parte alta? Sí, sino que además nos encontramos con que seguimos creciendo, es decir... Que bienvenido sea, pero evidentemente necesitamos más recursos, no solo del propio ayuntamiento que los está poniendo, sino del Cabildo Insular de Tenerife o del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias, pues si crecemos a más de 1.000 habitantes por año, es decir, en una década hemos crecido más de 12.000 personas, necesitaremos nuevos institutos, nuevos colegios, nuevos centros de formación profesional, nuevos centros de salud. Esto todo es el Gobierno de Canarias quien tiene que realizarlos. ¿Cuántos se han hecho? Ninguno. Nada. Ninguno. Seguimos. ¿Y el Cabildo de Tenerife? Por ejemplo, el Cabildo de Tenerife... ¿Qué serían? ¿Carreteras? Bueno, muchas más cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, carreteras. Tiene que hacerse... lo mínimo ya es redactar el proyecto de la rotonda del enlace del hermano Pedro, que saben que es una necesidad. Ya se terminó la del Médano, como decíamos, que venía del mandato anterior, con Carlos Alonso, que además estaba el proyecto y las cantidades económicas necesarias, porque existía el FEDECAN, es decir, ese proyecto para repartir entre los municipios el dinero correspondiente y además aprobado por todos, que ahora eso se ha paralizado y que no lo tenemos, y bueno, pues obras tan importantes en materia de cooperación, que es así que han continuado, en el que nosotros, a pasar ya de tener más de 50.000 habitantes, el ayuntamiento pone el 50%, antes ponía solo un 20%, ¿eso qué quiere decir? Pues que tendrá todavía mucho más gasto. Y sí que es verdad que entendemos que el Cabildo tiene que invertir todavía mucho más en Granadilla, es decir, necesitamos la residencia de mayores en el Médano, que es toda una necesidad que se pueda construir. Estamos hablando, entre tanto de noche como de día, pues alrededor de 100 plazas, son 75 en régimen de alojamiento, más otras 25 de día, que pueden ser, como decíamos, 100 plazas, pues imagínense en el Médano una zona tan buena como esta, que estará en una zona de Los Martínez, una gran parcela de alrededor de 3.000 metros cuadrados que nosotros ya cedimos al Cabildo. Existe el proyecto, hay dinero, lo que falta ahora es solucionar unos temas urbanísticos y que pueda salir la licitación. Yo creo que eso es necesario, pero lo decía también con el tema de los enlaces. Nosotros necesitamos ese enlace en el hermano Pedro. Por ejemplo, el carril bici entre el Médano y San Isidro, o el Médano y también la zona de los abrigos, o incluso ya la propia mejora, que está el dinero y está el proyecto aprobado para la rehabilitación de la zona de Montaña Roja, porque eso viene con los planes de compensación del puerto industrial de Granadilla Abona, pues todavía no se ha ejecutado, es decir, y esto estamos hablando en torno al 500.000 euros, ¿no? Hacen falta muchas cosas, tenemos que seguir invirtiendo en Granadilla Abona. Nosotros como ayuntamiento lo seguiremos haciendo, pero evidentemente nuestro municipio... Pero hay cosas que tú no puedes hacer. Necesita una especial atención
por la situación que tenemos de crecimiento poblacional. Nosotros casi crecemos a municipio por año, es decir, Vilaflor está en torno a las 1.700 personas. Pues imagínense, si estamos creciendo a 1.200 personas por año, pues nos podemos dar cuenta de la complejidad que requiere un municipio como nuestro. Después hay otras que se están ejecutando. Nosotros en estos momentos, más de 40 millones de euros en inversión con fondos estatales, con fondos nacionales y también insulares, y también locales del Ayuntamiento de Granada y Abona para la mejora del saneamiento. Ya ha entrado a funcionar la depuradora de aguas residuales industriales, la primera con la que cuenta el polígono industrial de Granada y Abona este mes. Es decir, el polígono industrial de Granada y Abona no tenía una estación depuradora de aguas residuales industriales y ya está funcionando, ya se han ejecutado las obras. Se está realizando la depuradora del Llano del Letrado, justo por debajo de Cocarmen, enfrente a Cocarmen, por debajo de la autopista, en San Isidro. ¿Eso qué quiere decir? La obra se va a retrasar, no va a estar funcionando en el tiempo previsto, pero es normal, como cualquier obra que uno comienza. Pero estaríamos hablando que entre finales de 2023 y principios de 2024, Granada y Abona tendrá una depuradora de aguas residuales. Esto es un paso gigantesco y es la mejor noticia que podamos tener y la que todos queremos para que Granada y Abona sea un municipio más sostenible, porque no habrá ningún tipo de vertido al mar, porque también se están ejecutando en estos momentos, como decía, 40 millones de euros en materia de saneamiento, en depuradora y también en estaciones de impulsión de agua, por ejemplo, la zona de pelada, para que el agua no salga en pelada, sino que vaya hasta esa depuradora. O incluso los colectores en medianía. Se está trabajando para que también Granada y Abona Casco, El Salto, El Draguito, Los Llanos, Charco del Pino, tenga también saneamiento. Y evidentemente los abrigos. Y San Isidro, que también ya está conectado. Es decir, son obras que se van a seguir mejorando. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que a finales de 2023, principios de 2024, si no hay ningún tipo de inconveniente, tendremos estación depuradora con más de la mitad del municipio conectado a esa red y con agua regenerada, sin ningún tipo de vertido al mar, y con ese agua se podrá regar desde jardines o incluso para la propia agricultura. Bueno, esto es un paso importantísimo, recuperación de las banderas azules nuevamente, porque tendremos ya un sistema de depuración de agua, e incluso también que le vendrá bien para la propia economía, no solo la verde, sino también el resto de comercios y el turismo. Una curiosidad, ¿cuándo fue la última vez que vino el presidente del Cabildo, Pedro Martín, a Granadilla con usted? La última vez que estuvo conmigo, el presidente del Cabildo, pues posiblemente la visita del rey. ¿Y eso cuándo fue? Pues teníamos mascarilla. Bueno, ya no me digas nada. O era antes de la mascarilla, ni me acuerdo. ¿Pero no ha visitado últimamente Granadilla a Abona? No, de forma oficial, ¿no? En esas visitas que se hacen pues a todos los municipios de, no, de la isla de Tenerife, ¿no? No quiero... Porque se gobierna desde el Cabildo para los 30 municipios. No quiero meter la pata, pero yo creo que podemos buscarlo en Google. Visita de Su Majestad el Rey Felipe y Doña Leticia, que estuvieron aquí en el municipio, que fueron a ver la finca de... Ni me acordaba de eso. Sí, sí. Bueno, a lo mejor no salgo porque a mí me cortaron en la foto, pero... sí, en presidencia del gobierno y demás, pues claro. Usted es bastante alto como para cortarlo, ¿eh? No, sí, me pusieron un ladito y entonces ahí se corta justo la línea. A lo mejor es una casualidad. A mí no me importa, no pasa nada. Pero entonces me está diciendo que el presidente del Cabildo últimamente no ha venido a... Bueno, ni últimamente, ni no últimamente. No, es que estoy pensando así, una visita oficial. Sí, esas que se hacen en todos los municipios, usted las conoce, ¿no? Sí, sí. Como las que se hacen en... Creo que... En Adeje o yo qué sé... En Nico de los Vinos hizo una. Bueno, sí, coincidimos también, ahora recordando, en el aeropuerto... Cuando vino... Ah, sí, esa foto sí me acuerdo. Que también fue 15 minutos, poco más. Cuando vino, sí, porque el aeropuerto hay que recordar que está en Granadilla de Abona. Sí. Y no, también, ahora que lo dicen, lo que pasa es que tampoco me permitieron hablar porque dice que tenían poco tiempo. Es verdad que después tocaron Folías y Ices y Malagueñas y pudieron interpretar los grupos, pero al alcalde tampoco le dejaron hablar en la inauguración de la nueva terminal, de la conexión. También estuvimos presentes. Por protocolo, estaba hasta ese momento, pero justo un ratito antes me llamaron de protocolo que no había tiempo suficiente. ¿Usted porque es una persona tranquila? Sí, bueno, yo no me da igual. A mí, sinceramente. Y fíjense, todas las obras que se han inaugurado ahora mismo en el aeropuerto, ni tanto el presidente actual del Cabildo de Tenerife, ni el presidente del Gobierno de Canarias han tenido nada que ver, porque estaríamos hablando que venían del 2017. Es decir, y las elecciones fueron en 2019, que es cuando ellos entraron en ambas instituciones. Sí, porque hay que recordar a nuestra gente, los que nos están viendo, que una obra no es cuando se inaugura, es todo lo que lleva detrás. Bueno, yo le proyecto, licitación, ¿no? Podemos hablar.
Tanto la terminal de llegada, la nueva, ¿no? Esa está terminada ya desde hace más de 10 años. Terminadas hace más de 10 años. ¿Y por qué no se había inaugurado? Bueno, no se había puesto en uso por parte de AENA, porque entendía que no existía todavía el edificio para conectar tanto la llegada como la salida. Se acaba ese edificio, que fue, como decíamos, comenzado pues, en torno al 2017, que además está muy bien, el nuevo edificio es muy luminoso, yo creo que fue un acierto. Y bueno, vino la ministra a la inauguración, pero evidentemente ninguna de las personas que estaban allí pues habían tenido nada que ver, que de todas maneras como representantes tienen claro. que estar y tienen que inaugurarlo. Pero sí que es verdad que en ese momento, que en el protocolo estaba puesto, pero al alcalde de Granadilla en ese momento pues se entiende que no puede hablar, porque no hay tiempo suficiente. Pero digo que para esas folías malagueñas, que a mí me gustan y yo las puedo tocar también, y cantar no había disponibilidad. ¿Y qué se puede reclamar desde Granadilla de Abona con todos los habitantes que tiene Granadilla, que ya los has expuesto ahora, de cara al Cabildo de Tenerife? Pues ya del Gobierno de Canarias ya lo hemos dicho. ¿Y del Cabildo de Tenerife? Bueno, el Cabildo de Tenerife podemos cooperar mucho. Yo creo que es necesario, lo dije antes. Por ejemplo, los actos, todos estos actos que se hacen en Granadilla durante todo el año, deportes, cultura, pues fiestas. Una de las cosas que podemos, que aparte yo se lo pedí ya también a la Sociedad de Promoción, es que hay actos como San Sofé, como la muestra folclórica de los pueblos, con más de una veintena de años funcionando y que es uno de los más importantes de Canarias, conjuntamente con el de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Esto también se tiene que llevar a Fitur y se puede promocionar perfectamente allí. Actos deportivos como el Campeonato del Mundo de Windsurf, claro. evidentemente se puede promocionar. Sí. Nosotros lo hemos hecho de forma interna, pero sí que es verdad que bueno, pues se promocionan diferentes actos, rallies he visto yo también que se han promocionado de otros municipios y conciertos incluso privados. No, y actos algunos chorras también te digo. Bueno, yo en eso tampoco quiero entrar, creo que soy bastante respetuoso. Incluso actos que son hasta privados, de iniciativa privada, sí. que se promocionan y estos que son públicos y que son sufragados por el Ayuntamiento de Granadilla Abona, que además servirían para que vinieran personas que no solo se van a hospedar en Granadilla Abona, sino o no solo van a ir a los restaurantes de nuestro municipio, que ojalá todos el 100% fueran allí, pero entendemos sí. Que es algo más global y ayudaría, porque no le va a suponer ningún gasto, en este caso, al Cabildo Insular de Tenerife o al propio Turismo gobierno de Tenerife, Canarias, en este caso. Turismo de Tenerife, sino que ayudará, porque eso, pues miren, nosotros el año pasado... No, y ellos como agenda tendrían mucha más agenda, ¿no? Sí, o sea, sí. que todos los municipios y todas las actividades que se hacen, ¿no? Vendrían sí. Tenerife de otra forma. Señoría, mire, nosotros la última edición... Es decir, en enero de este año, del 2022, conseguimos que en el Metro de Sol de Madrid, es decir, la principal estación de metro, estuviera el municipio de Granadilla Abona cada minuto, como mínimo creo que eran 20 segundos saliendo. Cada minuto. Campaña brutal. Que fue una promoción importantísima y que además cuando allí se estaban congelando, porque ha sido un frío bastante importante, salía a las playas del Médano, salía el propio paisaje. La campaña está muy bien, sí. Y funcionó. Y esa fue 100% del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Lo mismo que otras que... Que eso no fue ningún gasto, eso fue una inversión. Es una inversión. Porque ahí nos damos cuenta que muchas personas van a descubrir nuestro sí. municipio, van a desear venir... cuando tú estás con 4 grados en Madrid o incluso con 1 grado y te ves una playa en tiempo real que se puede estar bañando las personas en ese momento a tan solo 2 horas y media en avión, dices tú, pues oye, igual me lo pienso sí, y me escapo sí, este sí, fin sí, de semana sí. o lo que sea. Y ha funcionado muy bien ese tipo de campañas y nosotros lo que queremos es seguir creciendo y no es inventarnos algo nuevo, es simplemente invertir en lo que tenemos y de los actos como San Sofé, que hoy en día, incluso este año que acogió por primera vez Misur, y al cual tengo también que agradecer porque funcionó muy bien, hubo casi 4.000 personas, yo creo que incluso más, porque si contáramos toda la gente que estuvo caminando fue maravilloso por allí, pues una gala con más de 4.000 personas después de una pandemia y después de lo que hemos vivido con el confinamiento, las ganas que había, sí, sí, pues ahí lo vemos, pero lo mismo podríamos decir del Festival de Nuevos Talentos, la muestra folclórica de los pueblos, de las fiestas del Médano, de los sabandeños, de los, abrigos, estuvieron. Los sabandeños, la parranda chasnera, la banda Sociedad Cultural. O sea, estamos hablando de 2 meses de actividades allí, ¿no? Y todas gratuitas. Todas gratuitas. Pero eso al final ayuda a todos. Pero y sufragadas todas por el Ayuntamiento de Granadilla. Ahí no hubo ayuda ni de Gobierno de Canarias, ni de Cabildo. De forma, nosotros lo que sí nos acogemos, por ejemplo, al tema de cultura del Cabildo de Tenerife,
por ejemplo, en el tema de las obras de teatro o demás. Y sí que es verdad que ayudan en algún tipo de concierto, no los grandes conciertos, pero sí que colaboran a lo mejor con los grupos que ellos tienen, ¿no? Dentro de esa, por ejemplo, con lo de Canarias Crea, pues nosotros estamos incorporados ahí, pagamos una parte y la otra la paga el Cabildo. Claro. Bueno, para terminar la entrevista, yo quería empezar la entrevista hablando de números, pero no, lo vamos a hacer al final. ¿Cómo van los números en el Ayuntamiento de Granadilla? ¿Cómo te encontraste tú en el Ayuntamiento de Granadilla cuando empezaron a gobernar? ¿Y cómo están ahora? ¿Ya se han aprobado los presupuestos? Bueno, lo mejor que tiene Granadilla Buena es que tiene su economía saneada. Es verdad que cuando yo entré como alcalde tenía pues más de 10 millones de euros de deuda. Ya hoy en día está cero. Es decir, eso se pagó todo. Es decir, estamos a cero, tiene unas cuentas saneadas. Tanto el propio ayuntamiento como las propias sociedades municipales. En este caso tenemos Sermugrán, que está funcionando muy bien, que son los servicios municipales de Granadilla Abona. Y, de hecho, ahora, hace escasas semanas, acabamos de aprobar un nuevo crédito para el ayuntamiento. Cuando digo crédito, no es que se haya pedido, ¿no? Es del propio, de los propios fondos que nosotros tenemos, pero es el nombre que se dice así, un crédito extraordinario, en el que hemos aprobado más de 4 millones de euros, aparte de los más de 3 millones que teníamos de euros en inversión y que se están ejecutando. En ese nuevo crédito que hemos establecido, ese nuevo capítulo de inversiones, van 2 millones de euros para el Médano. Concretamente se van a mejorar 17 calles, todas las avenidas principales, como pueden ser la Avenida Magallanes, la Avenida Marítima, la Juan Carlos I, calles como la Argentina, Brasil, Uruguay, Hermano Pedro, bueno, no voy a nombrarlas todas porque si no sería imposible, pero todas esas calles, como la de Miguel el Pescador o la Gaviota, que también están en mal estado, pero aparte de esas 14 que se van a faltar, yo dije que eran 17, 3 se van a peatonalizar. Y eso es algo muy bueno, sobre todo en la zona del Meno. Ya lo hicimos en Los Abrigos y está funcionando muy bien con la calle Playa Grande, que se acaba de peatonalizar, y la verdad que conectarlo con el paseo peatonal que nos une el municipio de San Miguel de Abona con toda la zona de Los Abrigos, pues ha sido un revulsivo. Sí. Y en el caso del Médano van a ser las que están en torno al colegio antiguo, es decir, la calle Villa de la Orotava, la de El Confital y Carmen Nóbrega. Se van a poner todo una sola superficie, es decir, plataforma única, y se seguirá con el mismo estilo, es decir, de esa piedra de color rojizo por toda la zona. Bueno, pues eso va a significar un cambio importante. Eso casi es 1 millón de euros, la mejora de esas 17 vías con la peatonalización de 3 de ellas. También tenemos la mejora del abastecimiento de agua, que no hemos podido ejecutarla porque no teníamos las autorizaciones correspondientes del Cabildo Insular de Tenerife, porque nos había dicho que teníamos que modificar el proyecto porque era necesario profundizar 20 centímetros más, es decir, 20 centímetros más de profundidad para las propias tuberías, y hubo que modificarse todo el proyecto. Ya está modificado, ya está la autorización, y bueno, pues 460.000 euros para la mejora de la red, que lleva 40 años sin mejorarse. Sí. Estamos hablando de tuberías de fibrocemento. Wow. Y hasta ahora pues se estaban rompiendo, y eso provocaba, porque encima en el Médano solo tiene un punto de entrada de agua potable, y cada vez que ese punto se rompía, pues dejamos sin abastecimiento de agua potable a toda la zona. ¿Qué incluye este proyecto y estos 460.000 euros? Pues la conexión desde la Juan Carlos I con la avenida José Miguel Galván Bello, que es la principal del Médano. Desde ahí, un poquito más abajo del barco, la primera conexión hacia la izquierda, desde ahí se va a renovar toda la red, entrando por la calle Isla de Tenerife, que es la que baja por el campo de fútbol, pasando también por la avenida Príncipes de España, y se pondrá toda nueva. Habrá hidrantes para, en caso de incendios de los edificios, que esperemos que no tenga que utilizarse, tendrá detector incluso de fuga. Bueno, pues una red completamente renovada. Y el paseo del Médano. Antes hablamos que era una de las cosas que demandaba el Cabildo. Pues mire, una de ellas es el paseo del Médano. Nosotros creemos en un proyecto global que tiene que ser desde el hotel que todos conocen como Los Balos, de los windsurfistas, hasta el hotel Arenas del Mar, de un gran paseo que pueda tener toda nuestra costa. Imagínense. ¿Cuántos kilómetros son ahí? Bueno, pues aquí estaríamos en torno a los 3 kilómetros. 3 kilómetros. Más o menos, incluso un poco más. Bueno, no, 3 kilómetros y algo estaríamos hablando. Hasta ahora el Cabildo entendía que solo había que ejecutarse entre el Hotel de los Windsurfistas o el de Los Balos hasta el muelle, y nosotros creemos que el Médano se merece un proyecto todavía mucho más, aparte que nosotros podamos cofinanciarlo, es decir, no habría problema por eso. Como todavía ese proyecto no está finalizado, lo que hemos hecho nosotros es redactar uno por parte del Ayuntamiento, conseguir las autorizaciones respectivas por parte de Costa y también del Gobierno de Canarias por servidumbres,
y ya lo vamos a sacar a licitar. Estamos hablando de 450.000 euros para que las personas no se caigan en un paseo que necesitan. ¿Y eso lo hace el ayuntamiento entonces? Lo va a hacer el ayuntamiento. Es decir, aparte, porque no podemos seguir esperando. Es decir, yo entiendo que el MEANO tiene que tener un buen paseo para que la gente pueda pues, estar por allí, que no tengamos caídas, sobre todo las personas mayores, porque allí hay desniveles. Pues eso lo vamos a ejecutar a principios ya del año 2023. Y así podría seguir diciendo de obras y obras en los abrigos, la mejora, bueno, la construcción, porque no tenía vestuarios en el campo de fútbol, son más de 400.000 euros, la reposición y el sistema de mejora de riego del césped de Francisco Suárez en Granadilla Abona, y así en cada uno de nuestros núcleos. Y obras hoy mismo están comenzando. Pero así lleva 4 años prácticamente ya, dentro de poco. Y en todos los núcleos. Con obras, ¿no? En todos los núcleos. Algunas es mejora de la red de abastecimiento, de agua potable, en otras es asfaltado, en otras es mejora de los centros culturales, en otras... Sí, lo que me refiero que no es ahora de cara a las elecciones, hay que dejarlo claro. Y después sí es verdad que nosotros, como a todas las administraciones, el tema del confinamiento pues hizo que la administración fuera más fácil. Total. De hecho, este mismo mes de diciembre a nosotros nos entregan ya el proyecto finalizado, que lo vamos a ejecutar el ayuntamiento de una residencia de mayores en San Isidro con centro de día. Estamos hablando entre la residencia y el centro de día de 25 plazas. Ya el proyecto nos lo entregan pues el 23 de diciembre, como digo yo, pues después de la lotería de Navidad. Y también ya se está trabajando en el que va a quedar muy bien, es la renovación integral del cine Novedades, el Charco del Pino. Había un proyecto anterior que cuando comenzó a ejecutarse detectaron pues fallos estructurales y que no reunía los requisitos, y lo que nosotros dijimos, no, nosotros queremos un buen cine y un buen teatro para el municipio y esperamos lo que haga falta. Ya el proyecto lo tendremos en el primer trimestre del año que viene, en el que vamos a contar con 400 plazas, es decir, con una capacidad de 400 personas, con un cine-teatro que tendrá vestuarios, que tendrá almacenes, que incluso tendrá un local insonorizado en la parte superior de ensayo, que tendrá cafetería, que será accesible. Bueno, pues estamos hablando de algo muy importante para el municipio y especialmente para Charco del Pino y también para las medianías, porque ayudará incluso a celebrar orlas, galas, espectáculos, y lo tendremos en condiciones. Y así podría seguir diciendo de cada uno de los proyectos, de la Escuela de Música, de nuevas zonas de esparcimiento. El siguiente paso para Granadilla, ¿cuál va a ser? El de una Granadilla mucho más verde. Nosotros hasta ahora hemos comprado varios solares y varias parcelas para destinarlos a plazas, para destinarlos a zonas verdes, y ya tenemos incluso nuevos proyectos de eso. En Los Cardones ya tenemos proyectos y en otras zonas, como el Medano, de nuevas plazas también que se van a crear. Alcalde, ¿su mensaje para toda la gente de Granadilla Abona? Bueno, que pasen unas felices fiestas, que estamos en época de eso, que lo disfruten. Como ven, el programa de Granadilla Abona pues ya está publicado, lo pueden conseguir en www.granadillaabona.org, que está en la página del ayuntamiento, en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram del propio ayuntamiento, y desearles salud, que es lo que toca y lo que deberíamos tener siempre, ¿no? Y que el año que viene, 2023, pues sea mucho mejor. Hay una gran noticia para Granadilla Abona. Nosotros seguimos siendo uno de los municipios de toda Canarias que más trabajos crea, y eso que estamos hablando, que seguimos creciendo. Si comparamos Granadilla Abona ahora, tenemos, como decíamos, 52.401 personas de forma oficial por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo pasamos a las cifras que teníamos, ahora tenemos 4.106 desempleados en Granadilla. Eso es pues un 15% aproximadamente de desempleo con las cifras de los 52.000 habitantes. Si lo pasamos a las cifras, por ejemplo, del 2000, vamos a elegir un año, en el 2008, por ejemplo, en el 2008 Granadilla Abona tenía 4.222 desempleados, a pesar de que tenía 38.000 habitantes. ¿Qué en porcentaje era? En porcentaje ahora estaríamos hablando pues casi 15.000 habitantes más y tenemos menos desempleados. Bueno, pues eso lo que quiere decir es que se genera actividad, que el polígono sigue ampliándose y creándose nuevas empresas, que el sector comercial está muy activo, a pesar de las dificultades, y que aunque siga aumentando población, imagínense, más de 1.000 personas por año, en una década 12.000 personas más, tengamos menos cifras de desempleo que hace años, pues quiere decir que Granadilla Abona es un municipio vivo, y eso es lo que queremos trabajar. Entonces, agradecerles a todos los que contribuyen en el municipio a que sea próspero, a que podamos vivir con tranquilidad y que sea un municipio que siga avanzando también gracias a ustedes. Alcalde, gracias por la visita. Muchas gracias y buena semana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos.